¿Te gustaría conseguir hasta un 95% de descuento en tus juegos favoritos? Pues visita kingwin.net. Si quieres saber más, link en la descripción. Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de Hades. Vamos a jugar una runcita. A ver si puedo matar a Hades al menos una vez. Tío, es que lo he matado una sola vez en todos los intentos que llevo, en todas las horas que llevo de este juego. De verdad, qué malo soy. Voy a llevarme la lanza, tío. Llévame la lanza. Y me va a llevar, supongo que... que tengo el diente este. Ah, la mola de la suerte, es verdad, lo de que me da una tentativa de escape. No, esto mejor dejarlo para el final, ¿no? Bueno, no sé si al final lo podré utilizar. Ahí va la de Zeus. Que sí, que un conejito, no sé qué, destruir las cosas de... ¡Ey, qué he hecho! Va, una sola barra de calor. Y a ver si tenemos un poquito de suerte, macho. La lanza no soy muy bueno, yo. Bueno, no soy muy bueno con nada, en general. Mi ataque especial se convierte en un disparo que hace 50 de daño. Mi acelerado golpea 3 veces, pero tu acelerón tiene un 25% de rango. Mi ataque estándar tiene mayor alcance e inflige un 40% de daño a los enemigos lejanos. Me gusta la punta cerrada porque yo soy muy de... del dash. Voy a darme esto igualmente. ¡Guau! Tiene un montón de rango ahora, ¿eh? Hostia, el alcance que tiene esto. Hola, el alcance que tiene esto. Así puedo mantener las distancias, ¿no? A ver, Zeus allí. Caos, un poco caos. ¿No hay pesca? Vale. Mejor botín. Las peticiones tienen 18% de probabilidad de ser insertas o superiores. Mi ataque estándar inflige 38% de daño. Hombre, que sí voy a coger esto. Hombre, que sí lo voy a coger. Más daño mi estándar. Para mantener el rango. ¡Mira el rango, loco! ¿Qué es esta fumada? Por cierto, ¿el especial cómo es? Ah. Es verdad, es el que tiras la lanza. No soy fan, ¿eh? Vale, más vida. ¿Gemas oscuras? Dadme bendiciones, por favor. Loco, el rango, hola. ¿Estáis viendo eso? Ole. Dinero. Zeus mola, Zeus mola bastante. Quiebre. ¡Yuhu! Una legendaria. Nah, mi especial no me interesa. Mi arrojadizo genera una ráfaga de rayos zigzagueantes. Mi acelerón provoca un relámpago que alcanza a los enemigos cercanos. Esto siempre es útil, ¿verdad? A ver, el puño fulgurio tampoco está tan mal. Si voy a mantener las distancias. Perdón, este. El arrojadizo yo creo que mola, tío. Si voy a mantener las distancias. Pues igual conviene, ¿no? Utilizar esto. ¿Qué es esta cosa? ¡Ay! ¡Ah! El rayo... tiene un rayo que rebota de las calaveras. Vale, permastun. Let's go. Demeter, diosa de las estaciones.
Mi estándar es más fuerte e inflige escarcha. Wow. Mi especial me da igual. Tras sufrir daño. Dame. Más daño en el estándar, eh. Hostia, ¿cuánto tengo ya en el estándar, loco? 58, 38, 40% a los lejanos. Hostia, mi ataque estándar es Dios, ¿no? Damned lost souls with nowhere left to turn congregate in deepest Tartarus, where they fuse together with the earth itself into odious forms which defy description. Vale. They basically turn into big crystals. Evento. Urnita de dinero. ¿Qué pasa, bro? Anything the matter or just passing through? Sisyphus, don't take this the wrong way, but why are you helping me? My father stuck you here for an eternity of torment, and even still, you greet me with a smile time after Come now, Princet, that's just the way I am. Besides, you're not your father, thank the gods. You always seemed a decent lad. Sanación, oscuridad, Caronte. Yo a este tío siempre le pillo Caronte, dinerito, ¿sabes? Yo a este tío siempre le pillo el dinero. Loco, los estoy guanchoteando. Sois piltrafas. Madre. Un sumito. Me gustaría darle este sumito a los dioses que me falten en conseguirle las reliquias, loco. Pesca. Me gusta mucho la pesca, tío. En todos los juegos me encanta la pesca. Tío, voy a traer algún juego de pesca. Me encanta. O sea, no sabéis lo que me gusta pescar en los videojuegos. El otro día empecé a pescar en Terraria y estuve una hora pescando en diferentes fuentes de agua y tal. En el Stardew Valley me flipa pescar, tío. Bueno, en todos los juegos en general. Hombre, esto. Lo veo. Vale, aquí suele pescar el Perseverón, que tampoco es gran cosa. Gema oscura, llave. Gemas oscuras. Creo que inflijo buen daño, ¿no? ¿Me han dicho? ¿No puedo moverme? ¿Qué ha pasado? Ah, ha sido el... Ah, vale, vale. Cosas estas. Ah, bueno, dinero. No vi lo que era el cofre, ¿sabes? Lo activé así sin más. ¡Vamos! Me lo pasó rápido, ¿eh? 100 de oro, vámonos. 500 tengo, ¿eh? Hola. Urnita de dinero. $500 está muy bien, ¿eh? Lo que quita el rayo, loco. Tengo que seguir mejorando el arrojadizo y el estándar, ¿eh? Uf. 10% de una estancia. Mi arrojadizo inflige 50% más de daño. Vale, con esto no. Nada, no quiero nada. Si eso fuese una bendición en lugar de un objeto. Tenemos tienda aquí. No hay más habitaciones, ¿no? Tienda y boss, supongo. Los enemigos sufren daño cuando expulsan las que llevan dentro. Las todos los daños que inflijas pueden convertirse en crítico. Mi especial es más. Bueno, el especial me da igual, tío. Esto está muy bien, las heridas lacerantes. Porque si le pegas todo a uno solo,
¡Pum! ¿Sabes? Voy a llevar esto. Don't spend it all in one place, mate. Está muy bien, ¿eh? Nada, voy a mejorar las lacerantes. Aunque podía haber mejorado todo. O sea, cualquiera de los tres era muy bueno. You know what I like about you? The way you bleed. The way you bleed. Cállate, boba. Never met a god. Ah, me he pinchado con algo. Tenemos una build muy guapa, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué paliza te he dado, coño! Tenemos bastante daño. Tenemos una build muy chula. No por aquí nada, no. Vamos. Me gusta la build que llevamos, ¿eh? Me gusta bastante. Curamos toda la vida. La siguiente petición que encuentres tendrá una rareza mejorada. Garantiza un cofre infernal. Aquí sigo con la de Zeus, quiero mejorarla a tope. Vámonos, mis panas. Estoy disfrutando de esta run. Hemos tenido un buen comienzo, yo creo, Dinero. Bueno, pues dinero. Dinero está bien. Lo veo. Ah. Mi ataque estándar destruye proyectiles. ¿Veis? Destruyó proyectiles, tío. Urnita de dinero. Un cofrecito que me da. Qué más oscura. Vale. Esto es progresión, gente. Muere, cerdo. He tardado más de la cuenta, yo creo. ¡Oye! Me da un sumito, ¿por qué? ¿Por qué me ha dado un sumito? ¿Por la cara? No es más oscuro, vale. O sea, no me quejo, ¿sabes? Pero no sé por qué. No sé qué eso podía pasar. Aquí le pego, mira, pum, 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 pum. Facilito, ¿no? ¿Hay dónde pescar por aquí? No. Vale, este es el rapidín. Hermes, ¿no se llamaba? La granada. Vale, sí, vamos con él. El rapidín. ¡Me quemo! Ahí va. Right on time. ¡Ay, le podía haber dado un zumo!
Congrats, a secret safe with me. Cuando te caes en una estancia, obtienes una riqueza. 13 dinero por entrar a una estancia. En meta que estándar es más rápido. 20%. Los enemigos sueltan antes las que tienen. Esto es muy bueno, ¿no? Hombre, lo del ataque estándar es buenísimo también. Es un 20% más rápido. Por lo cual haces un 20% más de DPS. Pero lo de que saquen la gemita antes es bueno, ¿eh? Porque como tengo la sinergia. Me lo llevo. Tengo la sinergia de que les hace daño cuando la sacan. Yo creo que es worth, ¿no? Por supuesto, yo en otras circunstancias me habría llevado 20% más de velocidad de ataque, pero por hacer sinergia. ¿Artemisa o...? ¿Ese cuál era? Ah, esta era... Atenea, ¿no? Ahí va, Atenea. Atenea es más cuerpo a cuerpo y Artemisa supongo que es más para el arco, ¿no? Distancia, proyectil. Ah, para el proyectil, podría haberlo mejorado. No sé. Ay, no tengo. Quita un montón, el lanzamiento. ¡Yuhu! Fácil. Vamos a dárselo. Aceptar las bendiciones de tener. Espérate. ¿Cómo hago? RT sub... es aquí, ¿no? Aquí. I'm indebted to you, goddess, for all that you and your side of the family have done for me. Well, it simply isn't in my nature to allow such offerings to go unanswered, noble cousin. Colgante de lechuza. Vale. The biting cold surrounding you must mean the goddess of seasons decided to take an interest in your struggle, Zagreus. I did not count. ¿Dual? Ah, no. Yes. Wow. Mi especial es más fuerte y puede reflejar. Mi acelerador que inflige daño sirve para reflejar. Este es muy bueno contra Hades. Me lo comentasteis en el episodio anterior. Alguien me lo comentó, si no me equivoco. Que puedo reflejar en la calavera que me lanza. Voy a pillarlo, ¿eh? Aunque los otros dos son épicos. Augurio profetizado. ¿Augurio de qué, chiquillo? ¿Qué es eso? Pues la calavera que él me lanza se la puedo reflejar. O sea, corro hacia él y le reflejo la... Así, ¿sabes? Bueno, reflejo todo, en verdad. Cualquier proyectil que me lancen, si corro hacia él... Bueno, con correr ya está. No sé qué es lo del augurio profetizado. ¿Alguien lo sabe? Urnas por aquí, nada. Llave, gema oscura. No hay nada mejor, coño. Aquí, evento. ¿A esto yo ya le he dado sumito? Sí, ¿no? Hey there, hon. So what do you think? Pretty good tune, right? Don't know how come everybody doesn't sing. It's a beautiful song. Even though you're angry with him. Orpheus, I mean. Oh, it's not Orpheus' song. You kidding me? This one's all mine. He always did like going on about how I'm his muse. Well, what I'm pillar feo, crack. Those words, but he can be a little hard to tolerate. A quality I hope isn't going to rub off on any of his mates. Delicia Ambrosía. Los dioses la adoran tanto que hasta dos bendiciones cualquiera suben al nivel siguiente de rareza. Este manjar del inframundo hace que hasta cuatro bendiciones cualesquiera suban un nivel. Con esta aromática, las próximas tres bendiciones que encuentres tendrán una rareza mejorada. Creo que prefiero esta, ¿no? Bueno, no. Porque igual estarán mejoradas, pero no las quiero. ¿Qué es más, o sea, qué es mejor?
en términos de pues su utilidad y daño, que las rarezas tengan, que la rareza sea superior o que tengan más nivel. Vale, rareza, ¿eh? Ataque gélido, recarga rauda. Ataque gélido, recarga rauda. ¿Cuáles eran? Tiempo que tardan 2,5 segundos. Tardan solo 2,5 segundos en... qué bueno. Y esto es más daño, ¿no? Hasta luego. Pues eso, que es mejor, gente. Más rareza o más nivel. Una hornita, ¿no? Ah, no. Voy a darme esto. Mi especial es más fuerte. Mi llamamiento dispone de una flecha autodirigida. El llamamiento de Artemisa siempre me ha gustado, ¿eh? Uf, los ataques pueden ser críticos. Hasta un 3%. Eso está guapo. Pero el llamamiento también, ¿eh? Voy a el llamamiento. ¿Qué tal voy con Caronte? No me deja hablarle, bobo. Lo del crítico está muy guapo, pero el llamamiento me parece mucho mejor. You touch me and I shall have your head. Not yet. Me gustaría poder hacer el llamamiento más deprisa, ¿sabes? Eso estaría muy guapo. ¡Hola! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Genial! ¡Bobo! ¿Tanqueando de pechito o qué? La que le voy a dar a la hidra. Mira, mira, mira. El llamamiento de Artemisa es muy tocho, eh. A mí me gusta un montón. Vámonos. Ahora vienen los campos del Elysio. Cómo los odio, tío. Me quedan 12 enfrentamientos todavía para mejorarlo a tope. Mi ataque especial cuesta... No, causa 40% más. Nah, no va a gastar nada dinero en eso. He mantenido una muy buena economía, ¿eh? En esta run. He sacado bastante pasta. The Fields of Elysium. Aquí. Esto es mucho mejor siempre, ¿verdad? El martillo este. ¡200! Del inframundo, ¿qué pasa? ¡Joder! ¿Y ahora, coño? Mi especial se convierte en un disparo. Mi especial impacta hasta un máximo de 7.
Mi ataque estándar impacta 3 veces en abanico. Vámonos. Está mejor, ¿no? Granado, dinero. Granada. Está guapo. Está muy chulo esto, ¿eh? Pero solo pego con uno. O sea, no es que pegue 3 veces al mismo objetivo, por ejemplo. Pega varios, pero pego con uno, ¿vale? Pero está muy bien. Me arroja disos en una ráfaga. Vale, esto puede estar guapo. Esto no. Podría ser las heridas lacerantes o el arrojadizo. Nah, heridas lacerantes. Gema oscura o llaves. Pues nada. Gemas oscuras. Yo las llamo gemas oscuras, pero tienen su nombre, ¿no? Ah, genial. Vale, buena. Quiero pescar, por favor. ¡Eh, cofrecito! ¿De qué? De gemas. Es que yo no sé. Nada, paso. No quiero perder vida. Si fuese por dinero, lo haría. Asterius. So then, oh, I see you. Coño, me da. Come do that. Chócate ya, pesado. Ya está, ¿no? Ah, no. Venga, ya está, pesado. Venga, tu casa. La escarcha supongo que lo que hace es ralentizar, ¿no? Pero se puede llegar a acumular hasta congelar. El especial, qué pesado con el especial. Los efectos de rayos dejan conmocionar. Vale, está bien. Los efectos de rayos, si se quedan antes, rebotan más veces. Nada, descarga electrostática. Ahora sí el rayo. Ahora el rayo puede, ¿sabes? Meter un rayo más que estunea. Dinerito. Tío, el tonto este no se le puede dar sumitos. Beso sublime en Estigia. Recupera todos los usos del desafío mortal. Wow. Durante las siguientes 5 estancias recuperas un 30% de salud al entrar. Mi ataque estándar inflige 40% más de daño. La panceta. ¿Quién es este hombre, tío? Patroclo. Patroclo. ¿De qué me suena Patroclo, tío? Conversa con Patroclo para saber más. 15 veces más. ¿Le podré dar sumitos ya a partir del siguiente? ¿Pescar? Oye, Caronte, ¿por qué no me dejas darte un zumo? ¿Esto qué es? Potenciador de granada. ¿Qué es un potenciador de granada? Oh, especial. Llamamiento.
Eso está muy guapo, ¿eh? ¿Qué es potenciador de granada? Ataque gélido más un nivel. Ah. Ah, vale. Es la granada, pero sin poder elegirla al azar. ¿Qué me ha dado? Coño, no, no me fijé en cuál me mejoró. Ataque gélido. Vale. Bueno. Me acaba de pulir todo el dinero. ¡Ey! ¡Doble! Me acaba de pulir todo el dinero. Qué malos, tío. Qué malo, tío. Venga, es celestial. Cuando un enemigo te inflige daño, lo alcanza un rayo. Venga. Y así le hace daño normal y más conmoción. ¡Coño! Ah. Listo. Me ha costado un poco, ¿eh? Qué pesado con el especial, hijo. Cuando infliges crítico a un enemigo, otro rival cercano pasa a estar marcado. Tus efectos de daño crítico infligen más daño. Más daño crítico, supongo. 50% de daño al golpear enemigos por la espalda. Ya tenía un bonificador de daño yo, ¿verdad? O sea, yo ya tenía un bonificador de daño, que es este. Panceta de cíclope de calidad extra. Si le sumo otro. Tengo ni idea, tío. Voy a pillar la vida. Voy a por dinero. Mira el rango, tío. Geriel, coño, ¿qué le está haciendo? ¡Loco! ¿Qué acaba de pasar? Que me lo han explicado, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Me comí una cantidad de daño absurdo en este nivel, ¿eh? Súper malardo, tío. Increíble. La tienda otra vez. La tienda una granada. Voy a por la granada, fíjate. Voy a guardar un poco de dinero para el siguiente nivel, que había suele haber varias recompensas. Mira, gratis, además. Mira, Roja dicho que una ráfaga de resis había antes. Este. Más daño devuelto. Pescar, pescar, pescar. Bueno, nada, viene boss ahora. Ay, los tontos estos. Lo bueno es que el minotauro está a mitad de vida, ¿eh? Shall happily escort you out.
Ah, eso puedo devolvérselo, ¿no? A ver. Toma. Creo que se la he devuelto. Ah, su puta madre, qué mal lo he hecho. Me pongo nervioso, tío. ¿Qué ha pasado? Ah. Vale. ¿Qué ha pasado? No me quites el... Chicos, posiblemente hayáis visto un corte aquí. Y es que era lo de antes. Estaba grabando y parece que me quedé sin memoria en el disco duro, porque tenía instalado el Cyberpunk, que son como 100 gigas, y tenía el SSD petado. Entonces se colgó el OBS, se cortó la grabación, se me petó el PC, o sea, una locura. Pero porque claro, se quedó sin memoria el disco duro. Nada, he reiniciado el PC, he desinstalado el Cyberpunk y he vuelto a grabar, vale, así que estamos por aquí. Por eso ha sido el corte, ¿vale? Lo tendré que editar todo con el Filmora y pegarlo, para que no moleste tanto. En fin, nos quedan 5 enfrentamientos para mejorar el sello fulguroso. Y tenemos la colgante en la lechuza. Ah, para conseguir bendiciones de Atenea, ¿no? Vale, nice, nice, nice. Esto me lo pondré. ¿Me lo tengo que poner ahora? Sí, ¿no? Porque viene el combate con Hades. Vale. Voy a ponerme esto. Me ataca rojo y inflige un 50% más de daño. Voy a comprar todo. Vámonos. Que ahora viene la morada de Hades. Bueno, de Hades no, de Cerbero, ¿no? La parte del veneno y tal. Esta zona me gusta incluso menos que los campos elíseos. Incluso menos, El templo de Estigia. ¿No hay pesca aquí tampoco? Yo quiero pescar. Me gusta pescar. Aquí está. Me encanta pescar. Nice. Rasponto. Uy, que era el yunque este. Ah, quitabas un martillo. Que el martillo que yo tenía que me mejoraba, tío. ¿Cómo lo puedo saber? No sé. Y me da 2. Tengo la de Zeus, tengo esto. 1200 por una sangre de titán. La virgen. Y a ti no te puedo ni hablar. ¿Cuándo le puedo dar el sumito? ¿A Caronte? Corazón de centauro. Un yunque del destino, vale. Sin descubrir. ¿Cuándo puedo darle a Caronte? Dioses tónicos. Aquí. ¿Ves? Me falta uno. Entrada completa. Se supone que tienes que darle el... Ah, igual hay que subir su reliquia a tope, ¿no? No sé. Vale, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un élite Atenea. Élite de dinero. Voy a quitarme esto primero, lo difícil primero. Lo único que con el rango que tengo. Me he envenenado. Vale. Con el rango que tengo no debería ser muy complicado, ¿no?
Vale. Tengo que utilizar más el arrojadizo porque lo tengo mejorado, tío. Dinero. Buena. No quiero vender ninguna bendición ni nada. Vaya bicha, tú. Ah, si uso el llamamiento, gano daño, era, ¿no? Mejora mi daño durante X. Vale, bien, me lo pasé. Mi especial, me da igual. Tus habilidades que pueden reflejar también dejan expuestos a los enemigos. Mi desafío mortal recupera más vida que de costumbre. Repone su uso. Vamos. Vamos. Eso está muy bien porque yo simplemente quiero matar a Hades. The filth encrusted layers carved into the looming edifices of the underworld lie such terrible abominations that not even grim Lord Hades is inclined to speak of them. This gigantic vermin head deserves a lot more credit if you ask me. ¿Por dónde me voy? ¿Cómo me voy? Ah, vale, aquí. Todo pillado. ¿Cómo me voy? Voy a darle esto, ¿no? Pulsada ampliada. Giro y giro. Ah, hostia, la pulsada ampliada era lo de aumentar el rango, ¿no? Fuck. Bueno, no pasa nada. Me ha dado dos giros. Giro gigantesco. Mi ataque giratorio inflige un 125% de daño y golpea un área mayor. ¿Cuál es mi ataque giratorio? Ah, LOL. ¿Y esta habilidad de dónde salió? Hostia, pues no es nada worth it, ¿eh? Vaya mierda de cambio. Ya salió perdiendo. Bueno, hay que probarlo, ¿eh? ¡Hostias! ¡Lo que pega! ¡Coño, lo que pega! No sabía que tenía esto. No me fijé cuando cogí la lanza. ¡Oh, my goodness! ¡Lo que pega! Aquí no me llegáis, ¿eh? Muere, boba. Eso me pasa por no leer. Dios, me los acabo de smurfear, ¿no? Espérate, ¿qué es lo que hacían los giros? Tarda menos en cargarse. Y el otro es que hacía más daño, ¿no? Dios, un 25%, 125% más. Mi especial, después de que uses un acelerón y antes de que te golpeen, cae un rayo sobre un enemigo cercano. Mi barra divina tarda menos en recargarse al infligir daño sufrido. Esto es mejor. Y vida también. Vale, esta run se puede venir la muerte de Hades, ¿eh? Yo creo que sí, tengo suficientes barras de desafío de estas. Mira, mira, pum, pum. El disrespecto. Ya, mete muchísimo, tío. Es que mete 500. Qué barbaridad. Ah, veneno.
Oye, 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 otra vez veneno. I like it. Here we are. Oh, good. It's still fresh. It's still fresh. Vale, ¿qué había aquí? Hermes y una granada. Bueno, podría hacerlo para llevarme una granada extra. O sea, llevarme dos granadas. Si sí, puedo farmear lo suficiente. Dará el dinero aquí. ¿Cuánto puede acumularse la escarcha? 10. ¿Pero qué hace la escarcha? A ver. Que no lo he leído tampoco. Buenas, Herier. Presencia ardiente. ¿Qué es eso de presencia ardiente? Ah, aquí, escarcha. Durante 8 segundos las víctimas se ralentizan un 4% y se acumula 10 veces. O sea, se ralentiza un 40, ¿no? Si lo acumulo entero. Quizá no sea el mejor modificador de todos, ¿no? Me parece algo pochete ese modificador. Bueno, pochete no es la palabra. Yo creo que simplemente que otros son mejores. Ahí, ahí, dinero, dinero, dinero. Bobos. Oh, yo pensando, igual no tuve que haber hecho todas las salas para aprovechar las, los objetos que compré, ¿no? Man. ¡Boom! Ese ataque, tío. Me flipa el giro ese, tío. Vale, el crítico inflige más daño. El rey también deja conmocionado, hace más daño. Y sufre daño cuando las expulsan. Vale, esto me va a venir bien contra Hades. Va a ser una más, eh. Bueno, va a ser la última ya. Que okay, igual puedo conseguir los 300 para otra granada. Quiero matar a Hades, loco. Sería mi siguiente escape. O sea, mi segundo escape. Mi ataque está en inflige más daño en 6. Vale, perfecto, esto me viene muy bien para Hades. O tengo 27. Ah, no quería gastar. Ah, vale, da igual. Ese creo que es necesario, ese. ¿Es el del daño al menos? Me parece bastante más. Igual puedo reunir lo que falta en la siguiente habitación. Es la última ya. Mierda. Y el veneno, tío. Vale, tengo suficiente para la granada. Nice. Era lo que me preocupaba realmente. Me preocupaba lo de la granada, tío. Mientras que esto andar es más rápido. Después de un acelerón te vuelves brevemente robusto.
Siempre que recibas un impacto, habrá una posibilidad de esquivar automáticamente. Esto. Vale, pues mira, me dio una granadita. Más daño de escarcha, mi llamamiento, disparar una flecha autodirigida, bla, bla, bla. Aumenta el daño de la flecha. Más daño después de usar el llamamiento. Pero como solo voy a usar una vez, que es cuando se me cargue entero, voy a llevarme este. De nivel 1 a nivel 3. ¿No se le puede dar sumitos a Cerbero? Vale. A ver si la cosa sale bien aquí, macho. Tengo 4 resurrecciones. A ver, si no lo mato con 4 resurrecciones, es que soy un trozo de basura. No puedo saltar esto. This blasted place. How can you even stand it on the surface here? Not now. Darkness. Darkness. ¡Ay, va! ¡Qué hostia me ha dado! Heed now my summons, wretches, and come bring my wayward son down to your depths. Darkness. No he hecho mucho daño eso, ¿eh? Ah, tío, este ataque siempre me da, loco. Vale, te smurfeo, bobo. Mierda. Malo soy, coño. Pero no me invoques élite, huevón. Es un cabrón. Eres un cabrón, Hades. Tengo 3 resurrecciones para la siguiente fase. Cuidado, vale. Easy. ¡Ey! ¿Qué ha pasado? ¡Mierda! ¡Mierda! Guau, le he pegado un montón ahí, ¿eh?
Vale, igual me mata otra vez. Bueno, si me mata no importa. Te he reventado, crack. Me ha costado dos resurrecciones, tío. Lo vas a estropear todo. Then die already and get the hell out of my way. Why? You. Ow. Qué guapo, tío. Hey, ¿qué he hecho? Ah, vale. Nuevo récord. Victorias totales 2. Racha 1. Soy malísimo, tío. Es que soy malísimo. ¿Puedo pescar? Yo quiero pescar, coño. Grecia. ¿Pescar? ¿Se podrá pescar en alguno de estos lagos? Ya se está sintiendo mal. Es que claro, él pertenece al reino de los muertos. All manner of fruits and vegetables thrive within the hidden gardens of Persephone, the one-time queen of all the underworld. A world of life, far from the realm of death. What are these things? Zagreus? It's me. Hola, mamá. ¿Qué hay por aquí? Seguro que se puede pescar por aquí, ¿no? Si te sale la posibilidad. I begged the fates that you'd return to me. Perhaps I ought to be more careful how I speak of them. ¿Cómo ha ido tu viaje? Father didn't make it any easier for me. Nor would he tell me why he never sent for you after you left. So I don't know what's going on still, but I wanted to see you again. I wanted to see you too. Come, speak quickly with me. That our time together here may be as full as possible, all right? I need to know what happened between you and Father. Why are you here and not with us? I couldn't live with myself anymore down there. After I left Olympus, a long story in itself, I came to be with your father in the underworld. It was a shock, to say the least. The others in your father's house were welcoming enough, but I never felt that I belonged. I know the feeling, I think. But you stayed. Long enough to have me. Those whom I've spoken to about you, it's as you said, they have fond memories of you. And then you eat... No, no. Your father could be very difficult. Though he was gentle with me. Soon enough, we got on fine. Better than fine at times, but... When I was with child, why, I struggled terribly. Because... Child born of surface dwellers could not live down there. Could not live down there according to whom exactly? The fate? According to them, yes. According to your father and to Nyx. Cuando naciste muerto. Even having heard, I took my chances anyway. But when you emerged stillborn, it was too much. I fled. I fled and came to reside here. Above the notice of the underworld, beneath the notice of Olympus. But why would Father lie to you? If he never wanted you, or never wanted me, surely he had the means. I don't know. I'm wondering the same. But oh, look at you, Zagreus. We're running out of time. It's happening again. Stay with me, please. I'm trying, but I can't stay that much longer, I don't think. Oh, my dear son. Then please, ask Hades what you asked of me. Why he would lie. Tell him I must know, the same as you. And you farewell. Until we meet again. Buah, al piso. Vale, nos han contado por qué. ¿Por qué Perséfone se fue del inframundo? Y Segreo nació muerto. Vale, poco a poco vas desentrañando, ¿no? El pasado.
Cada vez que vuelvas aquí te irá contando un poquito más y un poquito más y un poquito más. ¿Qué pasa al final? ¿A este yo le he dado su mito? Sí, ¿no? Le he dado uno al menos. Vale. You just plain died, like nothing stabbed you, bludgeoned you, poisoned you, burned you, crushed you, blew you to bits, turned you to stone, but you're back here. Probably. ¿Qué hace aquí Megara? Make certain of it, Megara. I am finding lately that the help within this house is much more lacking than it used to be. I trust that you shall set it back on course. If that is your will, Lord Hades, then it will be done. To the fullest limits of my capability. That's probably bad news for me. Hostia, esto seguramente desbloquee algo. Una nueva habitación, un boss o algo. Habilidad en los bosses. Porque cada vez se va complicando más, ¿eh? Hey, good to see you back here, boy. I'm glad you're back on guard duty. Even if it means having to find a way past you. You know you're just doing your job. Qué lindo. The fear-inducing hellhound eyes the underworld prince uneasily. His six ferocious eyes, each glistening within the dim light of the house. See you, boy. No puedo hablar con él. Las cámaras pueden contener urnas con 15 monedas. Venga. Right. This isn't a good expenditure of resources, then I don't know what is. Está bastante bien. Autoriza la producción de La sed sombría de tus armas te da también un 20% de no sé cuánto. Recoger llaves también te da... ¿Qué? ¿Un qué? ¿Eso qué es? Puede que las estancias tengan una puerta del Erebo. ¿Esto no sé qué es? Can't buy that. Pray tell me something, Zagreus. How is she lately, hmm? Eurydice, I mean. Her hair. She's all right, Orpheus. Seems comfortable within her little place in Asphodel. The only thing that seems to bother her at all is when I mention you. Alas, I cannot change the past, my friend. Para ya estoy muerto. As you can plainly see by now. Es un poco andrógeno, ¿no? El Orfeo. Rightfully so. Andrógeno se dice cuando no, pareces tanto hombre como mujer. Technicality. I mean, you're here, she's there. So what if you're not breathing anymore? You have all eternity ahead of you. Don't you want to see her again? Don't I want to see my Eurydice again? Why, yes. That more than anything, my friend. Provided she wanted to see me. You're not making this easy, Orpheus. Está por aquí, aquí. Este tío siempre está aquí. How did it go, lad? You've been gone a while. For good reason, I hope. I found her again, sir. And we were able to talk some more. But I have so many questions left for her and father's. Well, first of all, good work. I knew you had it in you. Secondly, you know what you have to do. Aunque tengo que intentarlo 100 veces. Go find her. For as many chances as it takes. Yes. Qué grande. I will. Y esto sigue sin poder abrirse, ¿no? Bloqueado. Eso me imagino que será una futura actualización, ¿no? Y eso también. Bueno, no, no sé si está en este juego esto, esas puertas. This is not here. Perseverón, Rasponto. Gemas. Use them wisely, my friend. 60 me ha dado. Está bien. What's for sale? Congratulations, wretched broker. La carita. Ese tío te ofrecía como gangas, ¿no? Por ejemplo, por un diamante. No, por 10 sumitos me da un diamante. Pero eso es muchísimo por un diamante, ¿no? Bueno, más adelante cuando me sobren. Por 2 diamantes me da una ambrosía. Que es lo que le da las relaciones íntimas, ¿no? Y por una ambrosía una sangre de titán. Para blandir aspectos de las armas infernales. Y por 25 gemas me da 3 llaves. Yo creo que está bien, ¿no? ¡Ojo! ¿Un desafío? Dios del vino. Me falta puño bacteriano y tolerancia máxima. Ah, vale, hay que cogerlo todo. Rayo fulminante... Poder sin igual, ¿quién es este? El hijo del dios de los muertos recibirá algún día diversas bendiciones legendarias que ofrecen los dioses del Olimpo. ¿Cuál es este? No he cogido ningún... Ah, he cogido nada más el rayo fulminante. ¿Pero de quién es este? Poder sin igual. Ataque, tiro, copio, embate, emboscada. ¿Sabes qué? El hijo del dios de los muertos recibirá algún día diversas bendiciones primordiales.
Corte de beneficios. Saltador, peleador. ¿Qué es esto? Cliente fiel. Hidralito, ovillo, ni... Favor olímpico. I need more darkness. Looking good. ¿A quién me falta por darle sumos? Me falta. Seguramente me falte, yo que sé, Demeter. Ares. Ares no, Atenea, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué iba a ser yo? Creo que ya no iba a ser nada, ¿no? Ya está. ¿Cómo pudo? Cállate, bobo. Voy a darle sumito a ellos, pero vamos. Nah, ya está. Vale, chicos, lo dejamos por aquí. Por fin me he podido pasar el juego, coño. Por segunda vez después de 20 horas o más. Qué juego tan complicado. Espero que os haya gustado. Nos vemos. Chaito. Next.